Banda de Resaca Fútbol, ya tenemos aquí a los cracks. Obviamente no podía faltar el portero en este reto. ¿Ya están listos? Sí, obviamente, claro, estamos listos. Perfecto, venga. ¿Qué onda, banda de Resaca Fútbol? El día de hoy estoy muy contento porque estoy con mis amigos de los Pumas de Tlaxcala. Profe, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, Tío Resaca. Muchísimas gracias. Tío Resaca, exactamente. Oiga, una preguntota. Vemos a los chicos que ya están en pleno entrenamiento. ¿Qué estamos practicando el día de hoy? Bueno, hoy es miércoles. Ahondamos más bien en algunos aspectos como es el mental. Muy bien. El técnico y el táctico. Perfecto, realizando interés. Veo a los chicos bastante concentrados y es que eso es muy importante en un partido de fútbol, pero usted nos lo podrá aclarar mejor que nadie. Siempre, siempre. El punto de partida, como les digo a mis chicos, es la concentración, la capacidad mental. Si no tienes capacidad mental para llevar a cabo un fútbol de alto rendimiento, no lo vas a poder realizar. Lo primero es tu capacidad de concentración, sí, tu capacidad de atención, tu exigencia, tu diversión. El aspecto mental es lo primero para que puedas realizar todos los demás aspectos aún. Para todas las personas que nos están escuchando y se están interesando, tal vez los papás, tal vez los mismos chicos que están viendo este video, oigan, yo quiero formar parte del equipo de los Pumas de Tlaxcala, ¿en dónde podemos encontrarlos? ¿Algún contacto? Claro que sí, los chicos que se integran con nosotros nos contactan por medio de la página de Facebook. Exacto. Se llama Pumas Tlaxcala y Pro Soccer Tlax. Okay. Ahí nos pueden encontrar, por ahí nos podemos comunicar o por medio de WhatsApp o llamada directa al número celular 246-123-0158. Perfecto, profe. Oiga, ¿qué le parece que pongamos a prueba a sus chicos? Cuando gustes. ¿Está listo? A ver si no. ¿Qué les vas a poner? Un reto. Perfecto. Muy bien, profe. Órale, vale, perfecto. Pues vale, banda, vamos a ver en qué consiste este reto con castigo sorpresa, ¿va? Banda de Resaca Fútbol, el reto de esta tarde consiste en una competencia de tiros libres, a ver quién mete un gol. Banda de Resaca Fútbol, ya tenemos aquí a los cracks. Obviamente no podía faltar el portero en este reto. ¿Ya están listos? Sí, obviamente, claro, estamos listos. Perfecto, venga. ¿Vas a ser el primero? ¿Estás nervioso? Algo. ¿Has metido alguna vez un gol de tiro libre? Sí, una vez. Perfecto, porque ya está ahí el balón ahí colocado. Ya se está acomodando la barrera. ¿El portero ya está listo? ¿Ya está listo el puerta? Portero. Pues cuando tú gustes, crack. Crack, ¿ya estás listo? Ya. Eduardo, ¿a quién le vas a dedicar este gol? A mi novia. Perfecto. Y bueno, banda de Resaca Fútbol, ya tenemos al siguiente participante. ¿Cómo estás, crack? ¿Cómo te llamas? No, Viterbo. Oye, ¿a quién le vas a dedicar el gol si metes? A mi jefecita linda. Ven. Perfecto. Oye, crack, ¿cómo te llamas? Alfonso López. ¿Ya estás listo para tu primer intento? Claro que sí. Uy, atajadón, ¿eh? Eric, ¿crees que vas a anotar este gol? No sé. Serías el primero, ¿eh? Bueno, banda de Resaca Fútbol, llegó mi primer intento y estoy seguro que voy a meter un golazo. Si llego a anotarlo, se lo voy a dedicar a Cristiano Ronaldo. Va para ti, mi comandante. Muy chapa. Bueno, banda de Resaca Fútbol, lamentablemente ninguno anotó un gol, así que vamos por la segunda ronda. Ya si de plano no metemos ningún gol, pues el profe nos va a meter un castigo para todos, ¿va? ¿A quién le vas a dedicar el gol? A mis amigos. Dios mío. Bueno, crack, segundo intento, ¿ya le vas a tirar bien? Ya. Venga, estábamos calentando hace ratito, ¿no? Tirititito. Bueno, crack, vamos por tu segundo intento. Sí, claro, esta fue de calentamiento. La revancha. Sí, va, va. Ahora va, sí prometes pegarle sí. Bien. Sí, ahora sí. Venga. Uy. Vamos por el segundo intento, crack. Oye, ¿de qué posición juegas? Defensa central. Defensa central, perfecto.
¿Y la celebración dónde está? Los últimos participantes. Tenemos que ganar por lo menos para empatar el reto, ¿no? Venga, crack. Uy, cerquita, ¿eh? Y bueno, banda de Resaca Fútbol, no me puedo quedar sin anotar un gol. Así que vamos a meterle gol. ¿Está listo la barrera del portero? No, manches. En el FIFA es más fácil meter gol de tiro libre. No sé por qué en la vida real no puedo. Pero bueno, banda de Resaca Fútbol, agradezco a todos los cracks que me echaron la mano para este pequeño reto. La verdad, yo creo que todos nos vamos a tener que ir a entrenar tiros libres un poquito más. ¿Dónde está el ganador? Oye, crack, ¿cómo te sientes al haberle ganado a todos tus compañeros del tío Resaca Fútbol en este reto? Dice que es un orgullo. ¿A quién le dedicas la victoria? Perfecto, ¿no? Okay. Qué bonita dedicatoria. Y bueno, banda de Resaca Fútbol, como ya se dieron cuenta, uno de mis propósitos de este año es ponerme a entrenar más tiros libres. Pero bueno, ojalá que les haya gustado este bonito video con mis amigos de los Pumas de Tlaxcala. Así que yo los invito a que le den like y compartan este video con todos sus amigos. Y no olviden suscribirse. Nos estamos viendo en el próximo video.